con los himnos nacional de cada. Por favor, acompáñenos. Intervención de nuestro director de la comisión, señor Patricio Vázquez. Bueno, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos, porque sin ustedes no podríamos hacer esto. Gracias a nuestro gran mariscal, bienvenido, es un placer tenerlo, un orgullo tenerlo aquí. Señor cónsul, gracias por colaborar con la Comisión Permanente de Fiestas Patrias. Compañeros ecuatorianos y también latinoamericanos, gracias por apoyarnos y estar siempre presentes en nuestro desfile ecuatoriano. ¡Viva Ecuador! Su país, los Estados Unidos de América. Estaba platicando con el señor embajador, el cónsul general de Ecuador aquí en Los Ángeles, que me di cuenta el mes pasado en San Diego, desayunando con mi querida tía Francisca, que es mi segunda mamá, una señora de 86 años, platicando, tomándome su cafecito, que tenemos sangre ecuatoriana en nuestra familia. Que tengo dos primos que son mitad ecuatorianos, el papá de Quito, pero se divorciaron hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay sangre, tengo sangre ecuatoriana en la familia, así que me siento bien orgulloso, bien, bien honrado estar con toda mi querida gente aquí triunfando, luchando día tras día, porque los ecuatorianos no llegaron a este país a pedir limosna, no, llegaron a trabajar y triunfar. Y gracias a los ecuatorianos, que son los pilares de nuestra comunidad, igual como los mexicanos, los centroamericanos, los latinos, somos una fuerza sólida, triunfando día tras día. Por eso, el estado de California, somos la quinta potencia mundial. Gracias a los ecuatorianos que ganan su salario, ganan su fama con el sudor de su frente, con su cultura, con sus contribuciones económicas, con su gastronomía, con su ceviche riquísimo. Y también, si sabes que se me antoja un plato seco de chivo ahorita en este momento, No sé si prepararon un plato, no, pedí un plato seco de chivo, ¡Viva Ecuador! Me siento bien honrado que me honraron con el título hoy día de ser gran mariscal de este evento tan especial, es tan poderoso para nosotros. Ustedes son un ejemplo de los latinos triunfando en este gran país. Ustedes, yo los llevo en mi corazón, que sepan antemano, vamos a seguir luchando juntos
rebasando todos los obstáculos que enfrentamos día tras día aquí en esta gran ciudad de Los Ángeles, porque ustedes son los angelinos, los ecuatorianos, los californianos, los americanos, y ¡que viva el 10 de agosto! Celebra la independencia, los 114 años de independencia del Ecuador. ¿Cómo no? Claro que sí. Es un gusto estar aquí en el desfile por la independencia del Ecuador hoy día con toda la comunidad ecuatoriana acá en Los Ángeles y en California. ¿Cómo ha sido este recibimiento hoy? Imagínese, calorito, con este calor, pero el calor patriótico ecuatoriano se siente. Ah, sí, muchísimo, muchísimo. La comunidad es muy alegre, muy entusiasta, muy simpática, cariñosa. Tenemos una muy buena relación con el consulado. Ah, cuéntame un poco de nuestros hermanos ecuatorianos, ¿cómo se pueden acercar más al consulado general de Ecuador aquí en Los Ángeles? Sí, tenemos permanentemente información que ponemos en nuestras redes sociales del consulado y estamos permanentemente en contacto tanto con la comunidad de ecuatorianos acá como con los distintos ciudadanos ecuatorianos que llegan al consulado a hacer las distintas gestiones y trámites consulares. Aquí en Los Ángeles, siempre el área de Los Ángeles, están ustedes como cónsul. Hay muchos hermanos ecuatorianos que viven al norte de California, que viven al sur de California. ¿Y cómo pueden llegar? ¿Cómo pueden solicitar? ¿Tienen que hacer apoyo para poder entrar? Sí, efectivamente. Solo tenemos o contamos con este consulado en la costa oeste de los Estados Unidos por ahora. Y tienen que necesariamente hacer un appointment o una cita. Para eso hemos implementado el sistema de citas electrónico del consulado, para que se les facilite a los usuarios o a los ciudadanos a pedir en el día y hora que más les convenga, debido a las distancias y a motivos de trabajo y otros. Hoy estamos aquí en este bonito desfile por 23 años, compartiendo con la comunidad ecuatoriana y latinoamericana aquí en esta bonita ciudad de Los Ángeles. Es un orgullo, como yo como ecuatoriano y americano, estar aquí en el 23º desfile de los ecuatorianos, conmemorando un año más del primer grito de independencia de Ecuador. Estuvimos bajo el yugo de los españoles por 300 años. Esto es algo especial, algo histórico. Aquí estamos toda la comunidad latinoamericana en este desfile, tomando este desfile. Y para poner una cerita en el pastel, All in One Auto Center se ha hecho presente con el primer trofeo a la danza, a la mejor carroza, y Global Diplomatic Human Rights Relief, una organización sin fines de lucro que hacemos obra humanitaria aquí en Los Ángeles, México y todos los países, también entrega al segundo mejor carro alegórico. Y también no queremos que se vayan sin un premio las danzas, porque es mucho sacrificio. También estamos entregando un premio, vamos, a la mejor danza, al grupo más alegre. Así que todo es posible gracias a la comunidad latinoamericana y en especial a Estados Unidos por abrirnos las puertas, darnos una oportunidad aquí de cumplir nuestros sueños. Porque cumplimos nuestros sueños, estamos aquí celebrando la libertad. Gracias a Dios y gracias a todos, este día es histórico. Vamos a hacer historia. Que Dios les bendiga, y estamos también apoyando con la bandera gigante ecuatoriana, el símbolo del inmigrante en el exterior, la única bandera que representa a los inmigrantes. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Y? Gracias.